Séptimo mensaje, tú debes saberlo. Somos tantos los que estamos tratando de comunicarnos con ustedes. Son tan pocas las veces que nos escuchan, aunque hay seres que sin saber reciben nuestros mensajes y los llevan a la acción. Quienes cumplimos con la misión de guiarlos, somos almas o espíritus, como ustedes quieran llamarnos, que hemos aprendido en nuestra estadía en la Tierra esa experiencia que ustedes en este momento deben superar. Para quienes no sepan cómo estamos organizados, les paso a contar. Cuando el alma deja el cuerpo físico, se traslada al espacio exterior para unirse con su grupo. En la dimensión donde vivimos, conformamos grupos de almas de acuerdo al nivel de vibración sin existir otra manera de diferenciarnos. Todos nos ayudamos entre nosotros. La misión es de servicio, el que algunas veces es hacia los seres encarnados y otras veces es entre nosotros. Para continuar, debes leer 10 maneras de escucharlos.